Che, bueno, a ver, estamos re bien. Negro, contame quién sos. ¿Cómo te presentarías, digamos? ¿De dónde venís, más o menos? ¿Cuánto hace que estás dando vuelta? Y ahí nos vamos metiendo en el tema. Como para... ¿En qué tema querés arrancar? Si hoy yo te hago, ponerle una pequeña biografía, digamos, vos sos neuquino, naciste en el interior de Neuquén. Nací en Buenos Aires porque mi viejo era ferroviario, pero mis viejos son de Sanicó y mi madre de Las Coloradas era. Mi viejo era ferroviario, así que por lo tanto yo nací en el hospital ferroviario, como toda aquella época. El peronismo había dejado a todos los sindicatos o a todos los, en este caso a los que eran estatales, eran grandes hospitales. De hecho, el hospital ferroviario era un hospital de punta para toda Latinoamérica, era un hospital que hoy está en el derrumbe después del menemismo. Y cada vez que paso por ahí siempre lo miro porque es un hospital que tenía 15 pisos. Y fue un hospital de punta porque en aquella época te hacían las huellas dactilares de los pies y las manos. Año 61. Yo tengo 63 años. Vos naciste allá y después nos vinimos acá para Neuquén en la década del 70. 70. Y tu base siempre fue el barrio. El barrio, ahí el mismo barrio donde pasan los compañeros, vecinos a tomar mate en la mañana, así que nosotros hace más de pertenecemos al barrio, al que era el barrio viejo Tiro Federal. Después pasó a ser Evita Capitana y después del golpe. ¿Qué pasó nombre, a ser, no? Evita Capitana. Evita Capitana, así se llamaba la unidad. Se llamaba la unidad básica, que estaba sobre Carlos H. Evita Capitana. Ahí militaron varios, digamos, varios compañeros, digamos. ¿No? Estos que te venden el guión de que fueron, viste. Por ahí pasaron, qué sé yo. Yo me acuerdo porque era muy pibe. Pero yo me acuerdo haberlo de refilón, porque éramos pendejos nosotros, ¿viste? Íbamos ahí porque atrás de la unidad básica había una cancha de fútbol. Pues nosotros no llegábamos al centro de deporte, porque el centro de deporte era para la gente del centro. Entonces, los vagos estos que habían armado a Evita Capitana era una unidad básica, digamos, con mucho peso, digamos, en ese momento para la historia, digamos, ¿no? Porque no solamente estaba ahí la juventud peronista, sino estaba la JUP, que en ese momento había un compañero que se llamaba Tito Gómez, que era de la conducción de la lista naranja. ¿Eso qué época? Época del 73. Claro. La década de los 70. Cámpora. En la época de Cámpora, ahí nosotros recibimos los primeros, yo me acuerdo que era muy pibe, recibimos porque tiraron ahí atrás del Anónimo los camiones de Bungibor. Así que agarramos ahí lo que no pudo llevarse a la policía, agarramos toda la ropa grafa, habían llegado carretillas, habían llegado hormigoneras a mano, agarramos varias cosas ahí que el barrio, digamos, en esas cosas... Era un barrio bastante solidario en esa época. Vos no te olvides que de ese barrio, de esa villa, nosotros nos querían trasladar a Valentina. En esa época había un tipo que se llamaba... que estaba acá en vivienda, Becker, o Baker, me parece que era el apellido, que nos quería trasladar allá a Valentina, cerca de la Balsa de las Perlas. Entonces el barrio se movilizaba acá enfrente, acá a la gobernación permanentemente, para que el barrio fuera instalado ahí, habiendo todo un desierto, ¿no?, alrededor. ¿Ese Evita Capitana pasa a llamarse después? Es del 76, después del golpe, y Las Malvinas. Y Las Malvinas. El casco viejo del barrio del Evita Capitana son esas seis manzanas, donde hubo una característica bastante interesante, porque cuando nos dieron las viviendas, cada uno elegía a su vecino con quien vivir. Entonces, qué sé yo, mi vieja eligió con una vecina de toda la vida, digamos, y bueno, y así sucesivamente. Los Pilquiñán, los Anteñir, los Willipan agarraban las manzanas de más arriba, es decir, todo en esa época, digamos, el armado, digamos, de cómo fue armado el barrio, y había una comisión permanente que iba revisando. En esa época había una empresa que se llamaba Nalvi, y había una comisión del barrio que iban revisando cómo se hacían las casas.
mirá vos lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, a ver si la arena no tenía salitre, por ejemplo, si le metían la cantidad de cemento que le tenían que meter, ¿viste? Si claro. Había... Esas cosas hoy estamos muy lejos, digamos, ¿no? Han pasado tantos años que pareciera que eso fue en el siglo pasado y no pasaron tantos años, ¿no? Bueno, y ahí viene el golpe. El golpe del 76. El golpe del 76, el barrio fue allanado 5 veces más o menos, porque como Tito Gómez era referente de la juventud peronista, bueno, Tito alcanzó a logró escaparse. Después un día, en algún momento hablando con el Nano, porque ahí aparece la figura del Nano, yo después, él cuando me va contando, que te van contando los hechos, claro, era por qué era que el barrio, yo lo entendí hablando con él, digamos, ¿no? ¿Por qué el barrio era allanado? Claro, porque el barrio era, si bien era de la juventud peronista, pero ahí había estado él, había estado los hijos de Zapag, habían varios de esos compañeros emblemáticos de la pelea, digamos, ¿no? Tipos muy, a pesar de la juventud, tipos muy, me acuerdo que eso lo contaba doña Lucía, que es una referente de la Confederación, porque nosotros con doña Lucía Cañicurá fuimos vecinos, que fue la, claro, una de las referentes. No fuimos así, por ejemplo, no decimos, fuimos buenos vecinos, fueron compañeros de mi vieja. Y en esa época la solidaridad estaba muy presente, porque no era un barrio, cuando nosotros estábamos acá en el Tiro Federal, no era un barrio lo que hoy un barrio, ¿viste? Era una toma, ¿viste? Eran los pisos de tierra, había una pobreza franciscana, ¿viste? Todo el mundo salía a laburar, ¿viste? Y yo me acuerdo bien que doña Lucía le conseguía trabajo a las que recién llegaban, ¿no? Siempre había algún lado, entonces a las 8 de la mañana venían por la calle Roca hacia el centro a trabajar. Y doña Lucía era una mujer que se caracterizaba por ser parte de la unidad básica y por juntar a todas las vecinas, y porque se decían vecinos, ¿no? En esa época no era compañero nada, vecino, después pasaba a ser compañero. Interesante la historia de ese barrio, cosa que vos ves ahora, por ejemplo, lo que es Neuquén, todo barrio tiene un cartel grande, el Cumelé, qué sé yo. El único que no tiene cartel, pues no saben, porque realmente es una historia que le pesó mucho al MPN, porque fue un barrio que fue, que lo puso, digamos, sobre las paredes en aquella época, por las movilizaciones que tenía al gobierno de aquel entonces de Felipe Zapag, digamos, ¿no? También es bueno recordar que el MPN pone prácticamente toda la planta civil de la dictadura a disposición, digamos, ¿no? Del golpe, porque casi todos los funcionarios, gobernadores o estructuras que había eran del MPN, digamos. La estructura media, de hecho, fueron, digamos, si vos lo ves hoy en las páginas, si te remontás a la historia, digamos, muchos de los funcionarios quedaron en funciones, digamos, claro, ¿no? Y a nosotros nos pasó que éramos muy pibe, tendríamos 14, 15 años, y el barrio había sido allanado muchas veces, y por esas circunstancias de la vida, mi vieja decide enviarme a la casa de unos tíos en la provincia de Buenos Aires. Porque todos los días caíamos presos, nosotros íbamos a la escuela, salíamos de la escuela, y caíamos presos, nos esperaban siempre en la colonia Roca. ¿Y vos a qué escuela ibas? Yo iba, terminé la primaria acá en la 61, en la Dirección Nacional del Adulto, pero en aquella época no es como hoy, viste, vos pasabas, tenías 13 años y pasabas enseguida a la edad del adultez, te mandaban al turno tarde o al turno noche de la escuela del adulto. No es como ahora, viste, que, bueno, vamos a ver, era otro tipo de escuela, era otra estructura, y también había otro mensaje de los docentes en aquella época. Había que estudiar, siempre te marcaban el estudio, claro, o el trabajo. Yo tenía una cosa muy memorable, porque hace poco nos encontramos con la hija, con una maestra muy piola, que era la Tere Moreno, que para aquella época fue la que justamente una vez caímos preso, y ella nos había dicho de armar una ruta, una hoja como una hoja de ruta, y si alguien caía preso, ella iba enseguida al barrio. ¿Preso a los 13 años? Y 14, claro, caíamos preso porque en ese momento pasaba una raza acá en el Queen y te levantaba. Uh-huh.
por nada, porque nosotros no estábamos nada. A ver, aclaremos eso, no es que me... Pero aparte eran nenes. Éramos pibes, 13, 14 años. Y ahí te mandan a... Y después mi vieja me mandó a Buenos Aires y ahí más o menos zafé en Buenos Aires, pues empecé a estudiar, empecé a laburar en una fábrica de calzado. Y ya en el 82, después de Malvinas, logramos con otro compañero más que nos habíamos ido, que eran del barrio Zapere, nos habíamos ido también a laburar allá, y logramos volver a Neuquén. Y ya en el 85 me vine definitivamente. Yo militaba en principio, mediados del 82, con un grupo anarquista y nos vamos al Partido Intransigente. En la época del que se estaba armando el Partido Intransigente, y estábamos en un frente sindical con Raimundo Ongaro. Mirá de qué te estoy hablando, ¿no? Esa es la época de oro, ¿no? Claro, fue la época de oro cuando Alfonsín decide abrir las elecciones sindicales, y había una ley que se llamaba la ley Muche, que era la democratización de los sindicatos. Claro, que se la volteó la CGT. Que no, se la voltea la CGT, claro. Y en el Senado Amado Zapag le vota en contra. Claro, le vende el voto. Le vende el voto. Cosa que cuando fue los primeros paros de Ubaldini, cuando vino Ubaldini acá en Neuquén, el primer saludo fue acá con Amado Zapag. Con Amado Zapag. Una cosa histórica esa. Y partido intransigente ahí era la era de cuando llegó al bloque propio, ¿no? Sí, tuvieron 11 diputados nacionales, llegaron a tener. Llegó a ser Yo me acuerdo que era pibe y tenía uno de mis hermanos que militaba ahí, también él era joven, ¿no? Pues yo tendría, no sé, 10, 11 años, y me acuerdo una pintada que me quedó grabada. Allende no se vende. No, Allende no se vende, pero acá había una que decía: se puede vivir con lo nuestro, lo que falta son huevos. Claro. Así me quedó, ¿viste? Porque claro, el Partido Intransigente era bastante disruptivo en ese momento. Y fue irruptivo, cosa que... ¿11 diputados tuvo? Llegó a tener 11 diputados, digamos, ¿no? Llegó a tener intendencia, concejales... Fue un partido en su momento, fue la tercera fuerza. Es una cosa que fue interesante porque, digamos, en ese momento todo lo que no iba por el radicalismo o no iba por el peronismo fue por el Partido Intransigente, fue un partido de centro-izquierda, básicamente, ¿no? Y un partido que en ese momento era lo único que reivindicaban el tema de los derechos humanos, básicamente. Sí, el no pago la deuda. El no pago la deuda, claro. La nacionalización de la banca, es decir, todavía si vos lees es buenísimo. Sí, pero hay una parte... Y ahí salieron cuadros igual, ¿no? Que después terminan absorbidos por el MPN. Y bueno, acá sí, acá terminaron varios, digamos, ¿no? No lo vamos a nombrar porque todavía viven, pero varios se fueron al MPN. Saquémosle el cuero cuando muera. Cuando claro. Muera, pero yo ahora... Yo me acuerdo de... mirá, Rabanaque Caballero, ¿no? Que todavía vive. Y el loco termina en una lista del menemismo. Viste cosas. Después. Eso me lo contó otro de mis hermanos que ya estudiaba en Buenos Aires en la era dorada del menemismo. Uno ya ahí podía tener charlas un poco más serias, viste, con los hermanos. Yo ya estaba en la escuela secundaria. Me dice, mirá esto. Transaron con el menemismo. Claro, y acá pasó también lo mismo acá en Neuquén. Pero acá era con el MPN. Acá era con el MPN, directamente con el MPN, ¿viste? No. Que los turcos tuvieron y tienen esa habilidad, el califato, tanto Jorge como el educado, ¿viste? Claro, claro, porque, es verdad, es un califato. Porque si vos te pones a pensar, ves pasada vino una antropóloga ahí a la universidad. Le digo, mirá, vos tenés que estudiar lo que es el califato. A partir de ahí vas a saber cómo es la estructura del Estado, porque estos turcos dividieron la provincia en cuatro partes. Los tanuses quedan en una parte del centro, que hoy están en Vaca Muerta, que son los dueños, digamos, parte de Vaca Muerta. ¿Quiénes? Los tanús. A los tanús. Que ellos vivían en la parte del Chocó y después no sé qué negocio turco hicieron y le terminaron dando las tierras ahí en Añelo, donde hoy está el corazón de Vaca Muerta. Claro. Entonces ellos cobran unos cuantos millones de dólares, digamos, ¿no? Porque justamente el corazón de Vaca Muerta, si bien hay varias comunidades, digamos, de mapuche, pero la gran cantidad de campo que tienen los tanú, los ferracioli y todos estos próceres del MPN, están todos ahí, claro. Digamos, ¿no?
Y yo le decía justamente hasta cuando vos te dijiste, porque fue un partido armado por turcos, con una visión turca, porque ellos eran proveedores del Estado, el almacén de ramos generales, y después se adueñan del Estado hasta el día de hoy. Claro. O sea, un partido de toda la vida que tuvo el MPN, porque aparte uno tenía que verlo demográficamente, ¿quién se iba a venir acá a la Patagonia en la década del 50? Sí, no. Digamos, hay una construcción ahí que es importante estudiarla, porque aparte han... Y yo ahí ya te meto un poco vamos yendo y viniendo en la actualidad, pero yo nunca pensé que incluso iban a poder meter los garfios en los dos sindicatos más movilizantes de la ciudad, como son, o de la provincia, como ATE o ATEN, y lograron ya meterse ahí. Lograron meterse a través, no por derecha, por izquierda, porque ahí nos tenemos que hacer una autocrítica con gente que partió de la izquierda y que se mete dentro de las estructuras, está dentro de los dos sindicatos más grandes y logran, digamos, tener hoy, digamos, cada gobierno de turno que entra, de una manera u otra, tienen una alianza. Hay una mesa chica en algún lado que esto se negocia. Eso claro, está más que sí. Claramente expresado, digamos. No. Nadie te lo dice, digamos. No es dentro de un duna que está sentado escondida. Claro. No. Digamos, por algo... Hay una cosa que el otro día me decía, hablábamos con un compañero, el tema de Bulgheroni, el negocio que de los negocios que hay en Calfo, de los negocios que hay en el EPEN, digamos, lo que ayer me decía justamente un compañero, parece un narcoestado. Y sí, claramente está expresado, digamos, porque hay personajes que se han incrustado dentro de este estado. Y vos fíjate que estamos en plena campaña, hubieron campaña en esta provincia que nadie habla del narcotráfico. O nadie habla de lo que pasa de lo que está pasando con el río Neuquén. Claro. Vos escuchaste a un candidato que esté hablando de lo que significa, de lo que está pasando en Neuquén con el narcotráfico, con las enfermedades que tienen que ver con el alto consumo que hay de cocaína. Hay un gobierno que se está yendo, que está dejando un desastre con otro que viene que digamos que vos ya sabés para qué lado van a arrancar, digamos, ¿no? Es decir, ¿Y por qué te metés tanto en el tema del consumo problemático? ¿Cómo arranca eso? Y yo no, eso arranca en los 90, en el 2000. Nosotros no hay una historia personal, yo soy excocainómano, digamos. Por eso estoy trabajando en la universidad en el Servicio de Atención y Prevención de las Adicciones, pero tampoco uno puede tener una mirada desde el punto de vista desde la enfermedad, si no vos no ves las consecuencias de quién trae en la enfermedad. Vos iniciás un proceso de recuperación y después armás todo este proyecto. Se arma con un trabajo, digamos, desde lo sindical, con Bustamante, con un compañero que ya falleció, que uno de los problemas que teníamos, mirá qué cosa, ¿no? En una universidad que en la década del 70 tenía muchos analfabetos y donde... Este tipo que tenía, digamos, una visión de, digamos, que no podía ceder que una universidad pública tenga trabajadores analfabetos. Y arman con el Nano Balu, arman un programa de para que los compañeros terminen la secundaria, digamos, ¿no? Primaria y se alfabeticen. Entonces cuando... Le comento esto al Negro Bustamante. El Negro Bustamante, empezamos con el acompañamiento al hospital de compañeros que tenían problemas de alcohol y compañeros que tenían problemas de juego. Hoy vos lo ves como el juego está totalmente liberado, digamos, ¿no? Es una situación que es una provincia, no solamente tiene este problema, sino tiene problemas con el juego. Vos ves que en cada lugar, en cada localidad hay un casino. Salvo en algún lugar donde pudimos intervenir, que fue el Centenario, Villa Langostura, ¿viste? Centenario, Bertoldi quería tener un casino propio, ¿viste? Y si nosotros le dijimos justamente en aquel entonces a los concejales las consecuencias que trae el casino. Hoy nos ganaron porque hoy está el casino virtual, ¿viste? Nadie dijo nada, pero vos te metes en una aplicación y tenés un casino virtual. Puedes jugar desde tu casa, digamos, ¿no? Pero el tema de fondo es cómo, qué papel juega el Estado, digamos, ¿no? Porque básicamente la responsabilidad recae sobre el Estado.
en un hospital, en un sistema de salud bastante muy desmantelado. Cuando hicimos la previa antes que vos, yo te decía, mira, luego hacemos todos los años los 24 de junio cambiar de número, porque la situación se sigue profundizando, digamos, no es que se ha mejorado la atención o en la prevención. ¿Por qué decís el 24 de julio? El 24 de junio porque es el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas, digamos, ¿no? Lo que hacemos es el mismo comunicado de hace 20 años que venimos cambiando los números, y los números son en alza. Nunca bajó, digamos, y más después de la pandemia. Después de la pandemia hubo una cantidad de compañeros que recayeron que no los volvimos a ver. Yo te crucé antes de las elecciones a gobernador y me dijiste algo que me quedó resonando, de hecho lo repetí en varias entrevistas, que era, mira Pablo, acá no se habla ni de falopa ni de contaminación ambiental. Y cuando digo falopa digo juego y digo consumo, y que yo me lo dijiste en una esquina y ahí te repregunto, se está consumiendo mucho cada vez cosas más peligrosas, y no hay nadie quiere hablar del tema, no ni siquiera está mencionado. Y las últimas dos entrevistas que hicimos, una era de con gente que labura en los merenderos, aterrada también por las aplicaciones de juegos, que no hay una sola regulación, de hecho están auspiciando hasta los diarios ahora, aplicaciones de apuestas, ¿no? Que crecieron después del mundial una barbaridad, que te la descargás y vamos que va. Y las pibas nos dicen, mira, se consigue a 500 pesos una tiza. Dice, no sé qué tendrá esa tiza, pero imagínate el desastre que provoca. Me decían eso las pibas, como diciendo, no sabes lo que está pasando en el oeste, lo que pasa en las escuelas, cada vez más chiquitos están consumiendo. En la primaria están viendo consumo problemático en las escuelas más postergadas de la ciudad. Y después lo tuve pegado con una nota con salud mental, donde dice, mira, los pobres no pueden ir al psicólogo, así que imagínate el desastre que es. Por eso, como... pie para la pregunta era eso. Por un lado, los barrios desesperados, ¿no? Con lo que está pasando con los pibes, las pibas. Y por otro lado, no hay un solo dispositivo de salud mental para hacer internación, nada. Nosotros estamos trabajando en estos momentos en Senillosa. Estamos haciendo un trabajo bastante experimental con los trabajadores estatales, partiendo de la base de las adhesiones en los ámbitos laborales. Cosa que la mayoría de los sindicatos de este tema no quieren hablarlo, digamos, ¿no? Adicción, o sea, dentro del... de los ámbitos laborales, digamos, ¿no? Es decir, es un tema que nosotros lo empezamos así, digamos, el dispositivo nuestro, de hecho, empezó como adicciones en el ámbito laboral. Por la cual hay dos universidades, una la de Córdoba y otra la de La Plata, que tomaron como punto de partida la experiencia nuestra, la fueron mejorando porque la universidad le dio no solamente presupuesto, le dio profesionales, armaron grupo circular, porque de esta enfermedad se sale circular. El Estado, digamos, en todo caso, el gobierno de las universidades, en los dos casos, en el de Córdoba y el de La Plata, invirtieron en salud para los trabajadores. En Comahue tuvimos un tipo como Grisafulli, que fue un desastre. Grisafulli es el padre del desastre que está viviendo hoy en la Universidad de Comahue, no solamente desde el punto de vista académico, sino también estructural. Y la universidad sobre eso siempre es una referencia para la sociedad. Hoy no lo es por el desastre este que nos dejó este tipo. Uh-huh. En una misma línea que tiene el partido provincial. No es casual que un tipo que haya podido vivir en los últimos años, digamos, congraciándose con el MPN, congraciándose con los Gutiérrez, viste, nunca dando qué está pasando con el petróleo, por ejemplo. La Universidad del Comahue, con Grisafulli a la cabeza, tiene una relación muy directa con las petroleras. Y eso tampoco, digamos, se habla. Es decir, no se habla porque... por distintas razones, porque todos comen de la misma de la misma vaca muerta. Uh-huh. Y el tema del, digamos, del consumo en el petróleo no es un hecho desgraciado, lo digo con total, digamos, con total responsabilidad, es un hecho desgraciado para la provincia de Neuquén. Vos lo hablás con los docentes, por ejemplo, que están en Vaca, que están en Añelo, que están en San Patricio de El Chañar, o los que están en la zona que está de ahí de Vaca Muerta, y te dicen cómo fueron cambiando los pibes.
a los pibes antes su relación era con el campo, viste, era la relación que eran hijos de trabajadores rurales o de trabajadores del Estado. Ahora son, digamos, ellos viven permanentemente a ver quién tiene el mejor celular, viste, la mejor zapatilla. Ese personaje que anda dando vuelta, que es Marito el Petroca, eso es lo que te genera la industria petrolera. Digo, más allá que tiene una cuestión humorística, pero ese humor es prácticamente lo que te deja la industria petrolera, en un trabajador que se cree que es capitalista. Sin embargo, los compañeros no ven que el mismo trabajo en Texas cuesta $70,000 anuales, gana un trabajador del petróleo. Y acá tienen que laburar y trabajando 8 horas por día. En Neuquén te pagan menos de la mitad de eso y tenés que irte a las 5 de la mañana y volverte a las 8 de la noche. En ese transcurso fue cambiando, hay cambios de vida y hay cambios de, digamos, esto que tiene que ver con el consumo. Y nosotros en eso venimos trabajando también con este grupo de compañeros. ¿Cuál es la responsabilidad social que nos va a dejar las petroleras? Ninguna. Las petroleras levantan campamento y se van. ¿Hay mucho consumo ahí? Hay un consumo que es importante, pero el caso es que nosotros hablamos de la responsabilidad social, porque cuando te hacen el preocupacional, el trabajador entra sin ningún tipo de contaminación. O sea, ya sea desde la parte física y desde la parte también, digamos, si tiene consumo o no, porque te dan ellos tienen unos reactivos en la cual te tiran la cocaína si consumiste 6 meses, el caso de marihuana te tira 3 meses, o sea que prácticamente hay un trabajo muy fuerte de las petroleras sobre eso. Ahora, en el camino el trabajador padece esta enfermedad, lo que hace la petrolera es echarlo y bueno, y nos vemos, que se haga cargo otro. Esas son las consecuencias de la petrolera con esta enfermedad, con las enfermedades sociales. Con la contaminación, bueno, lo estamos viendo. Antes de ayer hubo un sismo ahí nuevamente en Sausal Bonito. Sí, ya es parte del paisaje. Es parte del paisaje, ¿no? Es, digamos, lo que estamos viendo es cómo vamos naturalizando, que es una cosa que es lo que antes hablábamos, cómo uno va naturalizando estas enfermedades. Esta enfermedad en la cual nadie se hace cargo. Una enfermedad que cuesta, aparte no solamente en tiempo, sino cuesta mucha plata, porque hoy estar internado en una comunidad cuesta arriba de los 350 a 600 mil pesos. ¿Mensual? Mensual. Y el hospital público está totalmente devastado, porque una de las cosas que hizo Gutiérrez fue también, digamos, devastar todo el sistema de salud pública. No solamente bastardeando a los trabajadores, sino que vaciando los dispositivos que había. Porque qué contradicción, ¿no? Porque en una enfermedad que va en alza, la salud pública en ese sentido fue en baja. ¿Por qué pensás vos en una lectura así más simple, ¿no? Mi pregunta, pero ¿por qué pensás vos no se habla de consumo, de falopa, de juegos, de adicciones? Y pues está comprometido. Esto lo dijimos en una entrevista que hicimos con vos hace 14 años atrás, 10 años atrás, cuando dijimos el poder político, la justicia y después lo policial. Si la justicia, si el fiscal del turno no actúa, la policía no puede actuar. Y si está sobre eso el poder político, tampoco puede actuar el resto. Hay una convivencia en esto del califato, del gobierno de turno, en los fiscales, básicamente. Vos vas ahí a esa fiscalía y vos ves lo que es, vos ves la playa de estacionamiento de la que está en la calle Loy y parece el cartel de Sinaloa. Los jueces viven en un sistema, digamos, muy lujoso, llamativamente. Es decir, entonces vos decís, ¿en qué andan estos tipos? Y lo digo con total responsabilidad esto, Nosotros hemos tenido casos que le hemos pedido justamente a los fiscales, muchas veces a los jueces, que nos den, por favor, que haya una internación compulsiva para un tal, para poder, ¿viste? Ah, no, dice, nosotros nos agarramos de la ley de salud mental.
como la ley de salud mental dice que es voluntarioso, entonces, bueno, se genera toda una situación. Pero la verdad es que nosotros con la justicia, con este tipo de justicia que hay en Neuquén, deja mucho que desear y está dejando mucho que desear, porque eso lo estamos viendo. ¿Cómo rastreás vos el aumento de consumo, deserciones por la deserción escolar? No, por la cantidad de gente que te consulta. Cuando viene por consulta dice, bueno, ¿dónde lo puedo internar a mi hijo? ¿Dónde lo puedo internar a mi pareja? ¿O a mi hermano, o mi familia? Y no tenés dónde, porque no hay respuesta. Y cada vez tenés más consultas. Y cada vez tenemos más consultas. Cada vez tenemos más consultas. Lo que sí, que los que están trabajando muy bien son los compañeros que están trabajando acá en el Obispado, que son Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, que dan todo un trabajo gratuito. Pero con eso no basta, digamos, ¿no? Con eso, por ejemplo, si hay una enfermedad, si hay un compañero que tiene una enfermedad, tiene una consulta, por ejemplo, el de Añelo tiene que ir al de Centenario, y de ahí reciente lo derivan al Castro Rendón. Cuando antes era mucho más fácil, en la época estaba el doctor Bonorino, la cosa era más fácil, entraban directamente al Castro Rendón por un problema, digamos, que tenía de sobredosis o lo que sea, y te internaban enseguida. Hoy hay que hacer prácticamente... Hay que hacer mago, ¿viste? No. Realmente nosotros no es lo mejor que podemos decir justamente en esta. Y eso que hay guita, digamos. Porque no estamos hablando de una ciudad o una provincia que no. Pues che, mirá, no estamos en Haití, no tenemos un mango. Nosotros venimos a estar en Misiones. Y estar en Misiones es estar viviendo en una provincia rica, pero con mucha pobreza. Por primera vez vivo en una escuela rancho, digamos, cosa que no las veía acá en Neuquén. Eso también hay que decirlo. Pero en los últimos años el Estado, como el Estado neuquino, se fue desentendiendo de las enfermedades sociales y de los mismos hospitales, digamos, ¿no? Es decir, hay un vaciamiento, digamos, sistemático desde la época de Sobi, si querés, digamos, ¿no? Después siguieron con esa misma línea, pero hoy por hoy, en una provincia muy rica, porque, viste, el endeudamiento de estos 150 millones de pesos que aprobaron en la legislatura es justamente porque hay un arreglo. En una situación de desarrollo social, del Ministerio de Desarrollo Social, que es, parece, el nido de la corrupción, donde todo, no digo los carteles, pero la clase política agarró de ahí. No, aparte la estructura hedionda que no pueden evitar que, si por más que estén cubiertos por los medios hegemónicos, todo, pero decir, loco, le choreaste a los que menos tienen. O sea, armaste planes, te los quedaste y le robaste a un tipo que le podía cambiar, aunque sea la semana, tener 10 lucas, te los quedaste vos, ¿viste? Después andás con tus 4x4 y tus zapatos de $2,000, claro, hijo de puta, pero vivías choreando. Ahora apareció una computadora, un servidor, hay millones de pesos más que se han sido. Hay una cosa que ayer hablamos con un compañero. Para los que no saben. Estamos hablando de un caso de corrupción que involucra a un banco, porque alguien habilitó esas cuentas, no sé cuántas miles de cuentas que han choreado con planes que estaban inscritos y gente que no sabía que estaba inscrita, y alguien que iba y retiraba esa plata, ¿no? Ahí cierro. Pero no son dos mangos, son millones y millones de pesos de la que estamos hablando, digamos, ¿no? En la cual están involucrados diputados, concejales, ni hablar el tipo este si llega a prender el ventilador, ¿no? Si no queda nadie. Así que todos están, viste, ahí, que el vago este no hable, porque si llega a hablar, la cadena va para arriba, nunca va para abajo, porque los pobres vagos esos que están declarando que son unos perejiles, lo deben haber pasado, claro. Hay que, ¿viste?, ver hasta dónde se asustan, ¿no? Parece, claro, me voy a quedar adentro. Es decir, hay que ver la decisión de la justicia ahí, viste, cómo se involucra. No, hasta ahora... Si vos te pones a memorizar los que nos hemos creado en este Neuquén, nunca un funcionario fue preso por corrupción. No, recuerdo por ahí lo de Derlis Klosterman, pero fue destituida. No sé, no recuerdo. Bueno, el otro que me impacta mucho es
Osvaldo Peche Quiroga, que se va impune de lo de la cooperativa, porque nunca respondió nada. No solamente de la cooperativa, de todas las tierras fiscales que hay en la calle de Loar y la Avenida Argentina. A ver, todo eso era. Digamos. A ver, yo tengo un solo caso. Te tiro un caso así para ver el grado de, digamos, de corrupción donde está metido, Quiroga y compañía. Quiroga, Bermúdez y todo esto, que aprobaron el puente que va para el Coto. Ajá. Eso lo hizo la empresa Confluencia y le dieron el edificio que está enfrente para que haga el edificio que está enfrente. O al club Altabarda, que era un club de patinaje, y vos fijate lo que es el club Altabarda hoy. Ese club para una clase media alta, en tierra fiscal, en tierra que eran de los vecinos de Altabarda. Entonces, el Estado con lo privado, esa corrupción tan impune que hay en la provincia de Neuquén, decía. Claro, ahora cuando vos ves que están excavando ahí en las rotondas, no es para hacer un parque. Ahí se viene un claro, mega edificio. Bueno, acá mismo, estamos grabando en la Plaza Roca, en pleno centro, los edificios. Yo no sé lo que estará acá un alquiler, digamos, de un edificio, ¿no? Estamos hablando, no sé, 70, 80 lucas, 100 lucas. Ahora, esa situación, esa provincia o este estado que estaba en los 70, más allá de la situación que uno tenía con el gobierno de Felipe Zapac, pues no tenía esta mirada de las últimas camadas políticas de que tiene el MPN, que está involucrada directamente con el petróleo, ¿no? Eso tiene nombre y apellido, que es Jorgito el Educado. Jorgito Zapac la vio esta. Dice, Vaca Muerta es mía. Y ahí comemos todos, digamos. Todos. O sea, ambos lados del Río Bravo, ¿no? Ambos, digamos, y de todos los bandos. Porque Quiroga no hizo ningún negocio sin tener, digamos, claro. Sin dejar, digamos, porque las ordenanzas que se aprobaban en el deliberante salían de una u otra manera por excepción. Y para vos, para votar por excepción, tiene que estar de acuerdo con los otros concejales y tiene que pasar, digamos, después a alguien tiene que pasar con el plato. Y ahí te tiro a lo del juego, eso me interesa mucho. ¿Cómo entra el Casino Magic ahí? Por Sobi. Cuando privatizan el sindicato, bueno, te olvides que el sindicato, cuando privatizan el casino, bueno, te olvides que el casino estaba en el aeropuerto, abría a las 10 de la noche, cerraba a las cerraba a las 4 de la mañana, tenía que ir a Elegante Sport, tenías que ir con un formato. Cuando vine el Casino Maggi, Sobia trans ahí con los yanquis esto y armó todo un circo. ¿Te acordás que la mayoría de todos los bares acá en esa época, muchos bares, cerraron? Porque se trasladó todo eso al casino. Yo me acuerdo que la cerveza en esa época fue en el año, me acuerdo bien en la fecha, pues yo trabajaba de mozo acá en un bar y es donde iban a comer justamente lo que estaban armando el Casino Maggi, que era como un apéndice de Las Vegas, muchas luces, bebida, viste, muy bajo costo. Sí, shows. Viste, permanentemente, viste, y bueno. Y toda esta parafernalia que armó, viste, que armaron los yanquis, y armar casino en cada pueblo, viste. En San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Zapala tiene 4 casinos. El Rincón de los Sauces ni hablar, digamos. El Rincón de los Sauces es la Vega del tercer mundo, viste, pero bueno. Y el cuando entra Casino Maggi también empieza a adornar, digamos, para que tener cada vez más. Y tuvieron acceso nosotros en aquella época. Yo me acuerdo con Fabián Roninquillo, que era concejal, me acuerdo, por Rincón de los Sauces, quiso limitar el tema de los horarios del casino y lo sacaron con Frita. Y después quiso imponer que los casinos tengan ventana, porque vos viste que los casinos son como los hipermercados, no tienen ventana y no tienen relojes. Claro, para que estés todo el día adentro, ¿no? Vos vas a un supermercado y está abierto a las 24 horas, como el casino que está acá en el hipermercado. Eso tiene que ver con el tema de la adicción del consumo. No hay hiper, que no, vos ves algún hipermercado que tenga una ventana. Tiene que ver eso con el grado de consumo que tiene la ciudad de Neuquén, básicamente.
Neuquén, básicamente, ¿no? Un supermercado que abre las 24 horas, un casino que está abierto permanentemente. Los casinos sobre la Ruta 22. Vos entrás al Alto Valle y tenés un primer casino que es en Cholachuel. Y después tenés en cada pueblo, vos tenés un casino. No, y después cómo ha permeabilizado la estructura social, que mucha gente va a bailar ahí, o como que es la salida, che, vamos al casino, vamos, digamos, y ahí empieza como a trastocarse. Vos decís, claro, le entregás toda tu capacidad de ocio y tiempo libre a una máquina que es demencial, ¿no? Hay que escuchar una canción que se llama Money, que es de Pink Floyd. Claro. Y cómo te trabaja en el subconsciente el tema de la maquinita. De tu amigo Roger Waters. No, eso queda para ustedes. No, claro, sí, no te, vos lo conociste, Roger Waters. Sí. Bueno, sí, un abrazo sí, le diste. Sí. No sé cuántos neuquinos pueden abrazar a Roger Waters. Ah, sí. Bueno. Fue una cosa interesante, por un tipo que viene, decir, bueno, un prócer de esto que se siente solidarizado con el pueblo mapuche. Digo, merece el mayor de todos los respetos. Lo vamos a extrañar. Si no, pues ya cumplió 80. Sí, la sí, semana pasada cumplió sí, 80 años. Sí. Me llamó justamente. Me invitó. Qué bueno, digo. ¿Qué le puede regalar a Roger Waters? ¿Qué le puede regalar? Yo me acuerdo que había un intendente en Neuquén que se llamaba Farizano, que falleció, que creo que él había sacado el débito, que no tuvieran débito. Y creo que lo primero que hace Quiroga cuando entra es, no, Quiroga fue... Porque fue... no, le habían sacado, tipo, no, pues la gente se patina el sueldo en horas. Claro, con Quiroga, con Martín Farizano teníamos... Si bien fuimos en algún momento, tuvimos el mismo partido, cuando fue lo de que nosotros le íbamos contando lo que iba pasando en la ciudad de Neuquén, cómo se iban formando, ya no eran los narcos que más conocidos que uno conocía en ese momento, sino cómo se iba armando el tema del narcomenudeo. Fue uno de los pocos intendentes, o el único intendente, que nos llamó para hablar del tema en serio, digamos, ¿no? El tema serio, digo, que nosotros le decíamos, mirá, nosotros como municipalidad puede llegar hasta la prevención, pero después el resto le toca al Estado provincial. El tipo estaba muy preocupado porque él veía la violencia que se venía. Fue en ese, y bueno, armemos el, después se armó una ordenanza sobre prevención, pero que Quiroga nunca le dio bola, todo lo contrario, la destruyó. Quiroga destruyó todos los sistemas de salud municipales, incluido el de la prevención, digamos, ¿no? Y hoy siguen con esa misma línea, digamos, no es que haya mejorado. Es decir... ¿A Gaido lo conocías vos? No. Uno lo conoce por los hechos. Llaman ahora, en plena campaña, habían armado un encuentro sobre adicciones. Y después la plata que se gastaron en esa Secretaría de Ciudadanía, y que lamentablemente le dieron un presupuesto y no pudieron hacer absolutamente nada, porque no solamente en el tema de la prevención, sino también en la situación de la enfermedad, digamos. Hubo presupuesto para un lugar que no supieron conducir esa Secretaría de Ciudadanía y Prevención en las Adicciones, porque vos tenés que trabajar directamente con los operadores de calle, tenés que trabajar con un respaldo muy fuerte en la salud pública, porque acá hay que invertir. Todo eso hubo plata, pero se destinó para otras cosas. ¿Para qué querés ahora una diplomatura en Adicciones cuando vos tenés, estás hasta las manos? Lo que vos tenés que poner es en funcionamiento lo que ya estaba. Tenés que volver a recurrir a, digamos, a aquellos trabajadores que ya están trabajando. Cuando vos vas ahí a la calle Cabral, donde está ahora Adicciones, y abres de las 9 de la mañana a 1 de la tarde, flaco. Eso porque vino una orden de la decisión del director del hospital que tenga esa apertura. Es decir, ni hablar de lo que dejó la pandemia, ¿no? Esa es otra de los temas, viste, de fondo que están. Esperemos que el gobierno, uno no tiene esperanza, pero dice, bueno, viste, hay una mujer que se llama Luciana Ortiz Luna, que es consciente, porque nosotros la hemos estado informando de esta situación. La hemos estado informando. Es decir, uno de los pocos políticos que se acercó, viste, para decir, mirá, está pasando esto y esto y esto en la provincia.
El resto. Uno es escéptico por el lugar que ocupa, ¿no? Claro. Y por qué estructura. Es como que está bien, vos estás al frente, pero si la caja la manejo yo, digamos, va a hacer lo que. Y sí, la mensualidad y los poderes son muy fuertes, Neuquén, mucho, y hoy mucho más, hoy lo ve, ¿no? Como ayer justamente hablábamos con un compañero que me decía, pero esto es sonar que carteles dentro del Estado. Y sí, carteles dentro del Estado. El Casino Magic entonces, ¿qué tiene? Como, es como un propio Estado, digamos, no podés hoy presentar una ordenanza, ponerle, che, vos no podés abrir los. No, pero esa. No, no, supongamos que apareciera un concejal. Y las grandes empresas pagan, por ejemplo, Plus Petrol o todas estas empresas que sacan agua acá en Neuquén. ¿Pagan el impuesto al agua? No pagan. O sea, hay un montón de estructuras chiquititas que uno no las ve y están en funcionamiento muy aceitadas. Muy aceitada, sí, ¿no? El grado de corrupción que tiene este gobierno que se está yendo, no la vamos a saber nunca porque están tapados, digamos, ¿no? ¿Y con la ludopatía cómo trabajás entonces? Si tenés, con la ludopatía estamos trabajando. El casino de Sipo, que debe ser tremendo. Mirá, nosotros fuimos a dar una discusión hace un año atrás porque se hizo justamente un congreso sobre cuestiones adictivas y cuestiones que tienen que ver con las conductas adictivas, se hizo ahí en el Casino Maggi, en el Casino de Chipoletti. Y decíamos con los compañeros, ¿qué hacemos? ¿Vamos? No, vamos. Vamos porque hay que dar la discusión. Y lo primero que dijo la compañera ante un gran público que había psicólogos, psiquiatras, especialistas en adicciones, de estos coaches que son nuevos, digamos, la compañera le dijo claramente, de esta enfermedad no se sale nunca. Te recuperás, pero no se sale. Una compañera que es muy emblemática acá en Neuquén porque ella recayó 8 veces. Entonces tiene con qué decírtelo. Y se lo dijo a los psicólogos y a los psiquiatras. No vengan a versear que existe consumo responsable, porque no hay consumo responsable. ¿Consumo responsable que respecto a la ludopatía? A la ludopatía. O el otro, lo que le cambian en el viste que cada gobierno le va poniendo un nombre también a las adicciones, consumo problemático. Antes era, decía, para suavizar el tema del consumo, digamos, ¿no? Esto también lo hemos hablado en muchos eventos que hemos hecho con el padre Paco, con otros curas, por ejemplo, que son curas que están muy metidos, que están muy comprometidos. Y saben que estamos muy, muy comprometidos, digamos, ¿no? Son los hechos violentos que vienen ocurriendo, que antes uno lo veía por televisión en Buenos Aires, el tema del femicidio, hoy por hoy lo tenemos en Neuquén. Uh-huh. Es alarmante y es impresionante el grado de violencia que tenemos en Neuquén, digamos, ¿no? Y que no pasa por abrir las cárceles, sino pasa por, claro, por tener contención con los pibes. Un pibe no nace chorro. Entonces, sobre eso tenés un Estado que se desentiende sobre todo esto, sobre el tema de la prevención, de crear los clubes, viste, de crear, viste, darle mayor contención y darle mayor presupuesto a los clubes que hay. Nosotros tuvimos más clubes en la década del 60 y el 70 y parte del 80 que el día de hoy. Vos tenías un club en cada barrio. ¿Vos te acordás que estaba el Club Barrio Nuevo? Acá a 3 cuadras estaba el club, me acuerdo que había un club ahí sobre la calle Fosteringa, de Confluencia, Valentina. Teníamos una serie de clubes en todos los barrios. Sí, de hecho, hace un par de meses atrás hice un trabajo con Aten Capital, donde los padres enojados porque están haciendo una cancha de hockey y necesitaban una escuela. Y resulta que, claro, hay un concejal que está ahí metido, y bueno, estaban las máquinas laburando en un terreno hermoso, pues sí, loco, acá una escuela gigante, ahí en la meseta era, ¿no? No, ¿qué escuela? Una cancha de hockey. Todo bien con el hockey, pero digamos, vos necesitabas ahí una escuela secundaria por la población que está creciendo, por obviamente el desarrollo que tiene un barrio, ¿no? Los hijos se van haciendo grandes, entonces, ¿qué lo va a mandar desde allá? 45 minutos en colectivo para venir al centro, ¿me entendés? Cuando anda. No podés, tenés que hacer la escuela. No, ahí. Negro.
Nosotros estuvimos hablando el otro día con la famosa, digamos, hay una manzana que estaba, que es la manzana 34, que está permanentemente en conflicto, porque Gaido, el cráneo este de Gaido, le dio un terreno de 7 metros por 20. ¿Qué podés construir en 7 metros por 20? Y tenés todo el desierto al lado. La perversidad que tiene el intendente, ¿no? 7 metros por 20. Metió ahí a la gente que estaba ahí en la toma de la Casimiro Gómez. Y los pibes pedían una pelota de fútbol. Y vos me decías, ahora vos me comentás que están haciendo una pelota, una cancha de hockey. Decía, esas cosas contradictorias que tiene el gobierno provincial o la intendencia local, es tremendo. En una, justamente, en una de las intendencias de la Patagonia, que más recauda. Claro. Que no estábamos hablando, a ver, no estábamos hablando de la de, qué sé yo, viste, la de las ovejas. Capaz que las ovejas tienen muchas más cosas que esta, por el nivel de población que tiene. Pero acá hay plata, digamos, vos claro, ves. Claro, es como una, digamos, nosotros ahora estamos hablando sobre los costos, ¿no? Estoy tratando de hacer como un mapeo. Serían los efectos colaterales de una frontera de consumo que se sigue ampliando, ¿no? Porque me parece que el problema que tenemos es la cantidad de guita que se está derramando sobre estos pocos sectores, en los cuales vos entrás con tu empresita de servicio y ya entraste en esa maquinaria de vivir, ¿no? De ahí tengas tu ferretería y después terminás, no sé, abriéndote un local tipo Carlos Isla, ¿no? O tipo Sakura. Así que estos chabones, no, pasa que entraron en alguna, tiré nombres propios, no estoy acusando, digamos, tiré como para generar la idea, ¿no? A ver si lo podés construir vos. Y eso después va teniendo un costo, porque decís, loco, pero esto, estamos en una movida de hiperconsumo, cada vez más acelerado. De hecho, hay funcionarios acá que fueron a Qatar al Mundial y se vieron todo el Mundial. Funcionarios del campo nacional y popular, mirá cómo te lo digo para que sí. Te hagas risa, y se vieron todo el Mundial. O tenés funcionarios que se van a celebrar los cumpleaños a Londres. No es un chiste. Entonces yo digo, está bien, bueno, vos querías. Ahora, eso noto, por ahí mi mirada es demasiado ecléctica, pero está parado sobre los hombros de un 45 a un cada vez más grande, ¿no? Se ponele un 50% de la población. Que está fuera ya de todo. Está fuera de todo, digamos, de todo el sistema. Por eso entró el discurso de Milei cuando habla sobre la casta. Claro, Milei obviamente habla de lo que claro. La gente quiere escuchar, que es la casta. En la cual hay un punto en el cual uno no quisiera tener razón. Pero vos ves que el concejal entró con el Fiat 600 y se fue con la RAM. Uh-huh. Y se fue después salvándose. Vos ves como leía antes de esta devaluación cuánto ganan los jueces y cuánto ganan, viste, los defensores oficiales. Y vos decís, flaco, no podés ganar de 2 millones de pesos. Entonces, esta discusión la llevamos con algunos laburantes. Claro, ahí te enterás que para que todos estos tipos funcionen, tienen que tener 500, me decía, 520 presos tienen que tener. Para que esta maquinaria del Poder Judicial funcione. Porque si no hay precio, no labura esa maquinaria. ¿Entendés? Entonces, esto es lo que vos decís, de que hay un pueblo que está marginal, es cierto que está marginal. Marginal, subyugado a estas cuestiones de poder. El que pueda entrar en alguna empresa de servicio en el petróleo. Pero hoy, viste, digamos, realmente uno no tengo una visión positiva sobre lo que está pasando, porque uno lo ve en el día a día en aquellos compañeros o en aquellos vecinos que padecen una enfermedad como la adicción y no tenés salida. Entonces no puedo tener una salida. Le digo, la única salida positiva la veo con que el Estado invierta, pero eso no está pasando. Entonces digo, bueno, pongámosle todos los días, viste, cuando alguien llama, a la hora que no llama, nosotros vamos. A vos te llaman a cualquier hora. Sí. Y vas. Y vamos.
vamos, damos un aliento, viste, buscamos la vuelta, le buscamos, viste, la forma, estamos yendo a lo que yo te decía, lo que te decía antes, que tenemos un, estamos armando ahí un proyecto interesante en Senillosa con los trabajadores estatales, porque el Consejo Provincial de Educación no tiene un protocolo de cómo trabajar cuando un pibe viene dado vuelta a la escuela. No tiene protocolo. Está la maestra atajando todos los canales. Claro, entonces ataja el hambre, ataja el consumo, ataja, viste, ataja toda la compañera. Y si sobre eso no se trabaja, el problema se va a ir acrecentando. Se va a ir acrecentando. Que no te quepa la menor duda. Con esto, a ver, este reportaje lo hicimos hace 10 años atrás. Si vos ves ese reportaje de hace 10 años atrás, cuando ayer estábamos hablando, yo te decía, mirá, flaco, vamos a hablar de lo mismo, pero nada más que vamos a hablar... Vamos a meterle más números. Claro, le metemos más números. Y en todo caso se agravó más, porque hace 10 años no estaba la industria del petróleo. Se agrava más por el poder adquisitivo que hay. Se agravó por... A ver, se agravó. En toda la ruta del petróleo se agravó. No solamente en eso, sino también en el poder inmobiliario, que vos eso lo ves, cómo puede ser que en el medio del desierto un terreno cueste 5 millones de pesos. No hay, digamos, ese razonamiento, como vos decís, esa línea de razonamiento, como la petrolera, lo que te decía en un principio, nos vino a destruir. No nos vino, viste, a dar calidad de vida o calidad de... No, sino simplemente vienen con el ojo tapado y el garfio en la mano. Y vamos a tener petróleo por los próximos 40 años seguramente, porque no es que hay una energía alternativa. A ver, vayamos directamente a los bifes. Va a haber petróleo en Vaca Muerta por muchos años, porque las petroleras lo saben. Por eso está, a ver, Bulgaroli no está viviendo acá porque le encanta vivir en la cordillera. Sí, Bulgaroli está viviendo acá en Neuquén ahora, en el Región Club del campo, porque vino a ver cómo es el negocio. Mano a mano. Y estamos hablando de un tipo. Que los chabones, ese loco negociaba con los talibanes en los 90. En los 90. Y vino a Vaca Muerta a negociar con la Pan American. Claro. A ver, con Chevron y con todos estos. No estamos hablando, a ver, del almacenero que está en la esquina de casa. Estamos hablando de Bulgaroni. ¿Hay alguna mirada así más segmentada sobre el tema del consumo en la juventud neuquina, que es mucha cocaína, el alcoholismo, ludopatía, ustedes que han no, lo que vemos es el policonsumo. ¿Qué sería eso? El policonsumo es que le dan a todo. A la mañana pues se fuma un cigarrillo de marihuana, al mediodía se clava una cerveza y ahí empieza. Esa es la situación que uno ve. Viste, el día empiezan el jueves y el lunes, si uno de los grandes problemas que están teniendo, que es el boomerang que está recibiendo las petroleras ahora, es que los pibes cobran, los que están trabajando y no van a laburar cuando cobran, o cuando salen de franco. Ese es el boomerang que ellos generaron, y que ellos no tienen política justamente para esa responsabilidad que te decía en un principio, la responsabilidad civil empresarial. O sea, no la tienen en la contaminación, mucho menos la van a tener en la enfermedad. En la enfermedad que ellos mismos la generaron. Claro. Porque si yo te entrego un trabajador, yo de mañana te entrego un trabajador 0 km y vos me lo devolvés contaminado, tendría que haber una devolución por parte del Estado. A ver, flaco, te entregamos un trabajador, te entregamos un vecino, un ciudadano, con todos los estudios que quisiste. ¿Y dónde ese trabajador se enfermó? Si lo tuviste 14 días en el campo. Y ese es el laburante del petróleo. Y en las escuelitas del oeste, que cuando las seños nos cuentan eso, ustedes también lo han sistematizado, eso, tienen más información. No tenemos la información que te llega información de todo tipo todos los días. Pero te quedás con esta cosa, con este sabor amargo de que no tenés un acompañamiento en el Estado. Y después otra cosa que hay que recalcar, que después de la pandemia, todos los sistemas de contención que había en algún capital fueron colapsados y reventaron, implosionaron, por caída, por distintas situaciones. Entonces la situación está mucho más agravada. Uh-huh. Peor aún porque
los ministerios que estaban a cargo desde el tema de prevención y el tema del tratamiento también, digamos, han colapsado. Y, por ejemplo, Ciudadanía, que tenía un gran presupuesto para trabajar en la prevención, no invirtió donde tenía que invertir. Nosotros tuvimos encuentro con ellos y le dijimos en la universidad, concretamente creo con el tercero o cuarto, en el cuarto congreso de la universidad, que le dijimos, mirá, tenemos un listado de compañeros que trabajan, que son acompañantes terapéuticos, que son trabajadores que han tenido una problemática y hoy trabajan con nosotros, se lo pusimos a disposición. No lo quisieron. No lo quisieron. Por esta situación que ven en la cuestión, viste, política, qué sé yo, que en ese momento estaba, viste, Grisafulli, que también fue otro de los responsables de esta situación, porque Grisafulli a nosotros hace unos años atrás, a través del obispado, nos dieron la casa de la prevención y Grisafulli dijo que no. Por eso pongo énfasis en este tipo, que es responsable no solamente a niveles académicos, sino también en nivel que eso no era la agenda política. Y sin embargo, hoy tenemos en la universidad, en los pibes, en los primeros años, por esta situación de estas enfermedades, no llegan a la universidad si están dado vuelta. Entonces, una cosa te va llevando a la otra, en una situación muy compleja, porque es una enfermedad tremendamente compleja. No, pensaba en el bardo de las fiestas electrónicas, el nivel de consumo, digamos, cada vez más sofisticado, y vos decís, loco, ¿y cómo entró esto acá? ¿No? No hablo de la y quiero que se entienda bien, por más que pareciera redundante, porque uno no le tiene que rendir explicación a nadie, ¿no? Pero me refiero que hay ya un nivel de acceso a, por ejemplo, lo que es lo sintético, que vos decís, loco, esto se veía, no sé, en División Miami. Ponele, te estoy hablando de una barbaridad, ¿no? Pero vos decís, ahora ya. No sé, en la última fiesta electrónica, por llegar a algún contacto mínimo, te decían, mirá, hay fentanilo. Sí. Digo, ¿cómo que hay fentanilo? Sí, boludo, ahí, decía, vos sos un viejo, vos pues no salís más. Claro, uno también es esa, uno recorrido, yo fui, digamos. O sea, alguien tuve, lo entró, yo tuve ahí, la, ¿viste?, enfermedad donde había dos drogas. Uno era la marihuana y la otra era la cocaína. No había más. Salvo los pibes más marginales, que era el Poxirrán. No había más. Hoy hay de todo. A mí me tocó de estar, digamos, por un hecho casi trágico, porque lo pudimos zafar antes a este compañero, en Añelo, que se quiso ahorcar el flaco. Se quiso ahorcar así, literalmente. Lo salvó la familia. El hospital no tenía recursos en su momento, en Añelo, estoy hablando de hace de 2018, y le digo a la compañera, le digo, a ver, dame con qué se está dando, para por lo menos guiar a la médica que lo va, que claro, lo va a medicar. Y en ese momento, en un acto, hasta diría, en una situación de mucha vulnerabilidad, la familia empieza a buscar, viste, en la casa. En Añelo. En Añelo, y encontramos unos chorizos así, ¿no?, de un material que era, que vos la tenías que, digamos, la tenías que moler. Digo, ¿y dónde? Claro, era cocaína sintética. Era cocaína sintética. Tenía una cocina propia en la casa. O si una cocina es un laboratorio, no. Le mezclaba lo que venga. Fentanilo, viste. ¿Había fentanilo? Sí. ¿En Añelo? En Añelo. Era el tipo las fabricaba, las cortaba. Y después las hacían como unos cristales. Entonces vos decís, o sea, no hace falta que la traigan. Si vos con los componentes químicos agarrás una cocina, agarrás una olla y le mandás fruta. Para que se entienda, digamos. No, está bien, no. Está bueno que lo cuente alguien que maneja la info, uno habla de refilón. Entonces vos me decís, eso fue en el 2018. ¿El tema del suicidio vos tenés registros? No. Hablo de lo que conozco. Que de lo, claro, no han intervenido. No. Pero sí, en el tema este sí, viste, porque aparte nos compromete cada día más, ese es el tema.
yo estoy a poco tiempo de jubilarme y es decir, y de hace 20 años que estoy en la temática y lamentablemente no le veo. No, está complicadísimo. Negro, contame un poco de los 90 tuyos, que lo tenés muy trabajado y era obviamente otra noche, pero por momento uno dice qué jungla hermosa y después decís, loco, es una poronga la noche también, ¿no? Sí, totalmente. Cuando alguien me dice, che, qué bárbaro la... No, le digo, fue el peor camino que tomé, porque digo, no es que lo tomo inocentemente. Yo era un tipo, ya tenía más de 30 años, tenía una militancia, porque había militado nada más y nada menos que en la Fora, donde estaba prohibido el alcohol. No es que no sabía lo que consumía, pero bueno, el hecho de laburar en la noche me llevó justamente a consumir cocaína. Y eso fue lo peor que me pasó en la vida. Lo cuento porque uno fue perdiendo lo más... Claro. Mi hija. Mi hija se sentía horrorizada, tenía un padre que era adicto. Entonces esas cosas las vas perdiendo. Logré recuperarme gracias al hospital, gracias al equipo de Bonorino, del flaco Suárez, Omar Cachele, todo un equipo de laburo. Por eso pongo énfasis en el hospital. El hospital era la salvación, hoy no lo es, ¿eh? Entonces, en los 90, cuando nosotros empezamos a trabajar, yo me acuerdo que éramos una cantidad de mozos que nos juntábamos, después íbamos a la colina, y claro, éramos 30 mozos, ¿viste? Pues éramos todos distintos mozos acá del centro que terminábamos en la colina, y muchos de ellos murieron. Creo que éramos 3 o 4 quedamos. El resto murieron. No es bueno contar esto, viste, en la tabla de los números. Che, ¿cuánto quedamos? Lo que pasa que, es que si también uno lo angeliza, terminás diciendo... hay algo que a mí me impacta mucho. Sé que te vas a enojar, por eso te lo quiero tirar. Porque quiero escucharte. Cuando te hablan de consumo recreativo, me parece... Es tremendo por momentos. Vos decís, loco, pero atrás de eso, vos sabés que hay una maquinaria de muerte y de desolación que deja. Yo no lo digo criminalizando a aquel que, bueno, tiene una su movida, una planta. Yo digo, lo recreativo, decís, boludo, estamos hablando de una sociedad que tiene que enfrentar uno de los tantos tentáculos imperialistas es el narcotráfico. Porque vos hablás del consumo recreativo, en un tipo que tiene 30 años, viste, está bien, viste, ya está. Pero en un pibe de 10 años, vos sabés que tiene un desarrollo, no solamente mental, sino físico, lo metés en el consumo recreativo porque el tipo, viste, por ser, va a ir y se va a pegar con un faso, pero el faso la puerta a todo el resto. El consumo recreativo, hoy estamos viendo las consecuencias del consumo recreativo. Entonces, vos decís, una planta que es del trópico, que se da, que es como la banana, es decir, se da nada más que de Misiones para arriba, de Misiones para abajo, no, la banana no crece. Ahora, ¿cómo se da? La marihuana que es justamente de esa zona se puede dar en la Patagonia. Porque sufrió, digamos, porque la trastojaron genéticamente. Si vos tirás en esta plaza una semilla de esta marihuana que viene, que es muy fuerte, que aparte es muy letal, porque esta marihuana que vos la estás sembrando en tu casa, vos decís, no, esta no está contaminada. No, flaco, la semilla está contaminada. Preguntate por qué se dio a, digamos... ¿Te enojas mucho con estas movidas? Me enojo porque los tipos creen que, bueno, que esto te libera. Te libera nada. Todo consumo, o sea, ningún consumo te libera. Y la discusión no es ideológica. Porque la discusión ideológica es la contaminación del río Neuquén, es la contaminación de la pobreza, la contaminación de la salud.
pero el ser que sea una costilla ideológica del consumo recreativo, es muy fascista eso. Es muy fascista. No puede ser que, viste, que une, digamos, que vos te dice no, porque por mi libertad. ¿Qué libertad, macho? Después termina donde terminan los pibes. Y los pibes se agarran de ese discurso armado de sectores que te dicen, no, la marihuana libre. Ah, está bien. Hoy sí, decime hoy, la marihuana libre, ¿a dónde te lleva? Y te lleva a tres lugares, porque después te llevan a otro tipo de, digamos, de consumo. Te lleva o al cementerio, al hospital o a la cárcel. Entonces vos cuando estás ahí en esa situación, decime si el tipo que te vendió este discurso te va a ir a zafar. Te soltó la mano mucho antes. Entonces, claro, en el barrio es muy distinto, ¿no? Pues por ahí, no pienso, ¿no? En la distancia, en el discurso por ahí progre con el que uno puede llegar a compatibilizar, pero en las comunidades o en los barrios es muy distinto eso. O sea, no. Trato de reflexionarlo, ¿no? Yo he acompañado el discurso a veces y che, mirá, pero no puede comparar un porro con un chabón que está vendiendo en las fiestas electrónicas, o no puedes comparar con unos chabones que vienen y te hacen un préstamo y te dicen ahora me tenés que devolver, digamos. Pero claro, en el barrio ves otra cosa, en las casillas se ve otra cosa. Vos ves lo que pasó en Sinillosa la semana pasada. El pibe ese que van y lo matan porque le vendió una moto robada. Ahí hay otras cosas de fondo, viste. Hay otras cosas que pasaron en el fondo. Ningún tipo va y le pega la moto porque, viste, ningún pibe va a robar una moto para después es toda una cadena que se arma y que te lleva justamente esto que tiene que ver con la vida. Entonces uno tiene que primar primero en la vida y la salud. Si un pibe que va fumado no va a terminar nunca la secundaria. Mucho menos va a llegar a la universidad. Así que ahí estamos hablando de un alfabetismo por una cuestión que te le quieren meter ideológicamente. Si vos le preguntás, y esto lo hablamos en la semana pasada en Misión, en el encuentro de pueblos originarios, que le dijimos, una de las herramientas de la cual el genocidio funcionó, de los políticos de 1880, de Roca, de Mitre y de todos estos, fue el tema del alcoholismo. Nosotros hicimos un encuentro de Misiones de más de mil comunidades. Lo primero que dijimos es ley seca. O sea, no se consume alcohol mientras dura el encuentro, porque es el veneno que nos metió el blanco. A ver si se entiende. Claro. Nosotros somos fuertes ante la cuestión climatológica, como somos fuertes ante el alcohol, ¿no? Ante el alcohol somos débiles. Los pueblos originarios son débiles en esa parte. Y hoy pasa por. Y la gran discusión de las comunidades es esa hoy. El tema de justamente la base de eso fue el alcoholismo. ¿Y el chupi en la ciudad? Está muy naturalizado. Fue lo que más incrementó, lo que más dio ganancia. En la pandemia y pospandemia fueron los delivery. Es incontrolable. El chupi no lo para más. No lo para más. Si no, fíjate en la calle 4 lo que es allá en el IBEPA. Tenés más de 15 negocios que te venden bebida alcohol al por mayor. Nada más que al por mayor. Agarrá la calle 4. Los galpones que hay de negocio al por mayor. Ya no tienen que venir al centro o ir allá arriba, como es la parque industrial, a comprar cerveza al por mayor. La tienen en el oeste. ¿Y ahí qué se hace? No, es al por mayor. Es un negocio de vida al por mayor. Es una de las cosas que hablábamos con uno de los concejales, que le decía, mirá, le digo, nadie dice que no tome, pero que no es lo mismo una panadería que venda que el negocio que tiene al lado, digo, como para poder decir, bueno, y que esa plata vaya justamente, si el tipo que vende algo, que pague mayor impuesto. Pero en una provincia que es un desastre en todos lados, no podés pedir eso. En una intendencia que están en los negocios.
están más que nada en los negocios inmobiliarios, viste, en el asfalto, viste, en el tema cómo cobramos más cara la luz, viste. No puede ser, viste, que viste, es cosa muy de loco, Pablo, que estemos pagando, que la gente pague lo que pague de luz en una provincia donde genera energía. Entonces, si vos venías a hablarle de, che, mirá la cantidad de locales de venta de bebida alcohólica y quedás como un extraterrestre. Quedás como un extraterrestre, viste. ¿Qué querés, que no labure? Che, negro, che, una hora y media hablamos. Bueno, ¿te sentiste cómodo? Sí. ¿Sí? Hijo de puta, me trajiste sin desayunar. No, y está lloviendo. Y está lloviendo y hace un frío de la puta madre. Dos pelotudos hablando en la bueno, plaza. ¿Viste? Pero es así. Así vamos a terminar. Gracias, negro. No, boludo, gracias a vos. 1:40. Hablas mucho, boludo.